Gracias por acompañarnos. Ya ven ustedes que somos pocos, como suele decirse, no somos poco. Y este acto tendrá más trascendencia. Vamos a buscar alguna vía compensatoria de carácter psicológico y real. Porque verdaderamente lo estamos grabando en vídeo y después se colgará de manera que llegará a otras muchas personas, eso esperamos. Agradecemos enormemente que nos acompañen. Supongo que todos conocerán la casa, si alguien no la conoce. Esto es un pedacín de Asturias en Madrid. Somos ahora mismo la casa regional española más antigua de cuantas hay repartidas por el mundo. Y son muchas, tanto en Europa como en América. De manera que ya vamos agitando esa bandera de Asturias, aquí en la capital de España, con mucho esfuerzo, porque son tiempos complicados, con mucha ilusión. Nuestra programación es muy variada. Pensamos nosotros, claro, aquí no hay una objetividad plena al decirlo, pero creemos que es una programación muy rica, y quizá esto también nos pase factura, porque no todos los días nos puede acompañar muchas personas, y esto se agrega a eventos deportivos y en otras circunstancias, pues explica quizá la escasa presencia de público. Como quiera que sea, yo tengo que decir que estoy encantado de este acto, organizado conjuntamente con la Fundación Philippe Cousteau, Unión de los Océanos, comprometida con la unión de los pueblos, con la protección de la mar, con el desarrollo sostenible, con el medio ambiente y la biodiversidad marítima, también con el salvamento marítimo y con otros muchos aspectos verdaderamente loables. Somos, como Centro Asturiano, patronos institucionales de la Fundación Philippe Cousteau, todo un honor, y es una satisfacción coincidir de nuevo con nuestro amigo, el secretario general de la Fundación, don Rafael Lobeto Lobo, a la izquierda. Amigo institucional y personal que, por cierto, recibirá, señor Cousteau, el día 26 de mayo, aquí en Farmacia 2, que no haya error, es el número 2, la manzana de oro ya aprobada por la Junta Directiva, con presentación que correrá a cargo del exviministro, en la terminología de mi antecesor, don Cosme Sordo, don Gustavo Suárez Pertierra. Rogamos nos acompañen también todos los que puedan en ese acto. Gracias, Rafael, por facilitar este acto sobre las relaciones asturianas y relaciones españolas con ese hermoso y querido país hermano que es Uruguay, la República Oriental del Uruguay, que tuve la dicha de visitar por motivos universitarios hace unos años y, aunque fue un viaje fugaz, pude disfrutar de los encantos de esas playas de Punta del Este, de la histórica colonia del Sacramento y, cómo no, de la acogedora Montevideo. También tuve oportunidad, aunque no era el fin de ese viaje, de compartir con los amigos asturianos del Centro Asturiano de Montevideo, aunque creo que hay dos, nunca he terminado de saber muy bien qué es lo que sucede. Hay dos, en efecto. Pues con unos de ellos, casualmente, tuve la dicha de compartir un almuerzo. En los términos de Mario Benedetti, hagamos que este acto sea reflejo de un trato hispano-uruguayo, fraterno y fecundo. Intervendrán en el mismo, además de don Rafael Lobeto, don Carlos Cami, a mi derecha, y don Raúl Vallarino, a mi izquierda. De ellos ofreceré algunos datos extraídos de sus brillantes currículos. Don Carlos Daniel Cami, casado y con dos hijos, actualmente senador titular de la República y presidente de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado de la República. Cursó estudios de Administración de Empresas por la Escuela de Comercio y de Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Tiene una dilatada trayectoria política, parlamentaria, pública e institucional y ha participado en numerosos cursos, congresos y seminarios internacionales en representación de ANCAP, Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland,
Ha participado en eventos en diversos países, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Chile, en Israel y también en Inglaterra. Por su parte, don Raúl Vallarino es escritor y periodista, fue director general de la Biblioteca Nacional de Uruguay, patrono de la Fundación Philippe Cousteau, director de programas de televisión. Como escritor destacamos entre sus muchas obras la novela Los sueños del Antén Centro, edición en lengua asturiana, en lingua asturiana, de 2002, editada por Trabe, y Mi nombre es Patria, versión para Uruguay de este mismo año 2016. He citado estos dos títulos de muchos que tiene. Ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales y ha pronunciado numerosas conferencias, muchas de ellas en Asturias, por ejemplo, sobre Alejandro Casona, Alejandro Casona y el cine, y también sobre la inmigración asturiana al Cono Sur. De manera que estamos encantados también de que nos acompañe el presidente adjunto, Andrés Menéndez, y desde luego queremos dar la enhorabuena y felicitar a los dos ponentes y a todos por este acto. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra don Rafael Otto. Queridos presidente y vicepresidente, querido senador Camín, querido Raúl, querido Alfonso, querido patrono y artista Cousteau, que tenemos pendiente organizar una exposición, porque además de patrono y de Cousteau es un pintor reconocido, o sea que buscaremos, no sé si en Uruguay y aquí primero, pero si no nos van a ganar los uruguayos, además de en el fútbol. Y queridos restantes amigos, la sala parece vacía, pero está llena. Y a pesar de que me disculpo, porque es un fallo mío, en fin, no podemos competir con el fútbol, no es sensato. Entonces, pero vinieron así las cuestiones. Cuando organizamos esto no sabíamos que iba a haber hoy fútbol, ni que iban a pasar más cosas que están pasando. Dicho eso, a mis amigos de la tercera fila, como se van el sábado para Infiesto, digo para Infiesto van a ir también, pero para Asturias en general, yo creo que hay ocasión allá, o sea, montemos un acto allá porque da tiempo. Están programados actos en Avilés, no sé si, tal vez en Muros, para que San Esteban esté presente, tal vez en Candás. Y o sea, hay una agenda abierta y estamos planteando, ahora os voy a recordar por qué está llena la sala. Hace 16 años, un amigo de nuestros presentes amigos, también del Partido Nacional, el senador Jorge Larrañaga, vino a España y pidió a Agustín Santarúa y a mí, porque eran nuestros amigos, que actuásemos de anfitriones. Entonces, fue un viaje fantástico, estoy seguro, porque Jorge me lo ha dicho muchas veces y se lo ha dicho a ellos, inolvidable. No solo saltamos en León la hoguera de San Juan, sino que de ese viaje, posteriormente, hicimos unos actos que perdonan para la historia en Uruguay. Fuimos con el profesor Gustavo Bueno y dimos conferencias en Montevideo. Pusimos el libro Banco de nuestro querido amigo en recordación de su libro El vapor de la carrera, que es un poco el símbolo de la vuelta de Ferreira Donate y por lo tanto de la recuperación democrática de Uruguay. Está en un templete en Punta del Este, Maldonado, que seguramente si el presidente cuando volvamos, porque esto es evidente que va a haber que ir a San José, ahora nos lo van a contar y tendremos que ir todos los presentes a San José. Con la Armada siempre hemos tenido una relación absoluta con Uruguay. Entonces está el libro Banco del vapor de la carrera, está todo lo que hemos dejado, exposición de pintura, algo maravilloso, inolvidable de nuestra conexión con Uruguay. Y está acá en Corbera, hace un poco menos, hicimos un acto inolvidable de los últimos con Agustín, en homenaje a José Artigas. Tal vez ahora el embajador, que se disculpa que no ha podido venir ahora, va a ir a Asturias con ellos y va a haber un acto
esperemos que por el gobierno y esperemos que en reconocimiento a José Artigas, que como sabéis es el padre de la patria en Uruguay. Por tanto, estamos llenos de tanta gente que ha participado, aunque estén aquí en espíritu hoy, y estamos llenos de la voluntad firme de que este viaje sea un éxito. Hay un eje de asturianía, que van a hablar ellos, de cultura, que veréis la cantidad de elementos que había en sus currículums, pero veréis que están activos. De cultura, también la parte de deporte, porque vamos a organizar una reunión con el Sporting, y su hijo, si no, no lo va a recibir en casa, por lo tanto hay que organizar esto. Y además, con la Fundación Alonso en Oviedo, que no sé, yo no tengo tanta relación, pero encontraremos las conexiones oportunas. O sea que va a haber una parte de asturianía que os va a contar, además tiene mucha enjundia porque parece ser que fue un viaje que salió de La Coruña y se iban nuestros compatriotas para ir a la Patagonia, para poblar la Patagonia, pero la Patagonia hace un cierto mal clima y entonces una parte de ellos volvieron a Uruguay y son parte de los que os van a contar de San José. Pero además de esa parte, a veces uno de nuestros defectos es que nos quedamos en la parte espiritual y romántica, y esa es una parte fundamental. O sea, que no seré yo quien diga que esa no es la parte, pero no puede ser la única. Por lo tanto, el viaje es también de contenidos, de organizar una delegación allá, de hacer, ahora como sabéis, en el gobierno está el gobierno de la calle, que estaba el anterior presidente, pero ellos, funciona bien la democracia ya dentro de los defectos de todos lados y por lo tanto estas cuestiones de Estado las hacen conjuntamente, no va a haber problemas, sino todo lo contrario, muchas oportunidades para las empresas, para los emprendedores españoles, para los asturianos, por supuesto. Y tenéis aquí hoy, yo espero que haya ocasión, ahora veremos, hablaremos con ellos para lo que no podamos hacer hoy, los próximos días, porque están presentes, empezando por la derecha, según miramos, la derecha, está el profesor Almazán, que es un referente en puertos, en energía, en gas natural, en España, y que es el referente en la Universidad Politécnica de Madrid. Y luego están mis amigos que hacen, o sea, es tan interesante lo que hacen, que yo lo llamo revolucionario, pero no es porque sea revolucionario, sino porque aplican una enorme inteligencia empresarial a la consultoría de las empresas y a las soluciones de las empresas. Y eso es sumamente importante en este momento, donde la velocidad del cambio exige esfuerzos que no pueden hacer solo las empresas, que por lo tanto son dos empresas, nuestros amigos, muy vinculadas a Asturias y que agradezco mucho que estén hoy y que vamos a buscar cómo si aquí todavía nos queda en la agenda, porque hay una agenda bastante apretada, pero vamos a ver cómo podemos aquí y si no, pues en Asturias cómo nos ayudan y colaboramos juntos en avanzar en esa cooperación. El centro asturiano tenía que ser el primer sitio, el primer hito de este viaje. Y os debéis acordar que, aunque esté lleno, al final lo que importa, los que mueven el mundo, son el presidente y el vicepresidente de Gaiteru y pocos más. O sea, no necesitamos que todos sean gaiteros aquí, porque entonces sería el Fraga, querría competir con nosotros y llenaríamos. Entonces, lo que importa es la voluntad, el corazón, la practicidad. Pues va a ser un éxito este viaje. Está también con nosotros un capitán de navío de la Armada y querido amigo que representa una empresa española puntera, porque digamos, debéis saber que somos tal vez el único país, como ayudamos a los americanos, como sabéis, en su independencia, aunque fuimos discretos y no muchos de los españoles no saben el papel de Gálvez y el papel de las señoras de La Habana que pusieron el dinero para pagar a los franceses que ayudasen contra los ingleses. Nosotros teníamos nuestro miedo escénico era hacer todo eso, pero que nos enterasen demasiado los ingleses.
El problema es que no nos enteramos tan bien nosotros, pero eso es así. Nuestro papel, si Gálvez no gana las batallas del sur y no pagamos, los yanquis ahora no sé si es bueno o no, pero imaginaros que en lugar de los ingleses estar planteándose salir, siguiera mandando en los Estados Unidos. Bueno, aunque ahora somos socios y amigos, pero muy complicado. El asunto es que hicimos ese papel y ahora, desde ese papel, en un mundo cambiando a una velocidad impresionante, donde espero que no nos complique la vida Donald Trump, o sea, espero que los americanos tengan un cierto tal, pero a la vez, el padre Ángel, que siempre va por delante, y este centro, está lleno ahora, el norte, el sur, los procesos de cambios que estamos viviendo. Uruguay es un sitio fundamental para nosotros, por muchas razones, por las razones históricas, pero también por las nuevas, y nuestros empresarios, las instituciones, el centro asturiano tiene una vocación clara de servir de ese enlace. Hay unas generaciones que he conocido personalmente, lo conozco profundamente Argentina, no solo Uruguay, también México, y vamos, si no hacemos esto, que debemos hacer entre todos, va a producirse una cierta desconexión entre los asturianos que se fueron para allá, pero que ya tienen una sucesión que no está, y a la vez no aprovechamos bien esa oportunidad con nuestras empresas. Es decir, ese hueco, hay la voluntad, pero nuestros gobiernos, no quiero criticar a nadie, por supuesto, pero simplemente creo que ahí hay una enorme capacidad de hacer cosas que no hacemos bien, como otras tantas que no hacemos bien. Entonces, todo lo que hagamos en ese sentido, o sea, hay un enorme poder en México, la colonia asturiana y los centros son potentísimos. Y vuelvo porque estaba hablando esto de los americanos. Solo España tiene las licencias para hacer algunos de los buques de guerra número uno en el mundo. Están basados no solo en el acero, sino en los sistemas de inteligencia, de mando y control. Y esa empresa que está aquí representada, que agradezco muchísimo, cuando hacemos las fragatas, los sistemas de inteligencia súper sofisticados, a la vez tienen usos alternativos, como casi todo lo militar, tienen usos alternativos civiles, que permiten la protección de la vida, el salvamento, el control de los puertos, etc. Y esa empresa también nos va a ayudar porque tiene, lógicamente, perspectivas acá, ya ha estado con nosotros en México y ya ha estado hablando con los responsables de Uruguay y seguramente hay un enorme desarrollo de todo eso que estoy diciendo. En Asturias estoy seguro de que va a haber muy positivas acciones en esto y entonces todos los que hoy están espiritualmente, pues llenaremos, no sé si sabéis, entre las cosas que hemos hecho en Avilés, muchísimas cosas, no está solo haber presentado al comandante el busto de su hijo que ahora está en la Peñona, no solo el museo de velas y de anclas, no solo todo eso, sino exposiciones de pintura y un concierto donde Leonardo Balada inauguró en el Teatro de Avilés, absolutamente abarrotado, una de sus sinfonías. Por lo tanto, teniendo en cuenta que no tenemos más recursos que la voluntad, lo que hoy hayamos, los que están convocados, vale, pero además vamos a completar en el viaje todas esas oportunidades y sería estupendo que el presidente y el vicepresidente pudieran ir en una delegación a San José, que veremos cómo hay que, no es fácil, pero ya veremos cómo podemos hacer todo eso, con una delegación empresarial, con la parte cultural, que es importantísima. Alfonso Macua tiene además, de la sensibilidad y de la capacidad, muchísimas relaciones ahí que podían ser también aprovechadas y por lo tanto agradezco al centro, doy la bienvenida a los amigos de Uruguay y a los amigos que están, que estáis aquí también en la mesa, pero como no cabemos todos, pues nos dividimos así. Lo que importa es que mañana van a ir a Palencia, porque también allí quieren tener una relación con ellos, con el ayuntamiento, con la diputación y con los empresarios de allá, y luego el viernes hay una agenda bastante importante con el hijo, con Pablo Justo, que es el director del Instituto de Estudios Bancarios, importantísimo, y que tiene una de las escuelas españolas más importantes, y luego con el estado de Florida, y luego se irá a Asturias, donde hay todo el programa a desarrollar, pero que todavía
podemos completar bastante, vamos a cerrar en la agenda lo de Artigas y todo esto, y posiblemente no haya más tiempo este viaje, pero esperamos que no tardéis otros 16 años, porque la Rañaga este, no sé qué, como está allí manejando el poder, no se atreve a separarse en ningún momento, pero espero que volváis muy pronto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, ahora esto venía. Es un orgullo estar aquí. Voy a ser muy, pero muy breve, y le voy a contar acá al señor presidente. Estamos aquí en confianza. Recién mencionó que había estado en Uruguay y que había dos. Yo le voy a contar la historia porque me tocó ser partícipe de esos dos. En el año 2003 yo era director de la Biblioteca Nacional y recibí un llamado del gobierno del Principado que iban a viajar porque estaba Centro Asturiano en Uruguay y Casa de Asturias, enemigos acérrimos, las dos. Me tocó ser mediador para esa fusión, por eso esta es una historia linda de contar, porque hoy están unidos, hermanados, consustanciados. Hoy es Centro Asturiano Casa de Asturias, lo cual ya no hay ningún problema, no es que yo haya tocado algo y se haya arreglado, no, se arreglaron porque había voluntad de estar juntos, que habían estado 90 años desde las fundaciones de cada una, más o menos 90 años, uno, 70 el otro, separados, pero ya estaban unidos, ya están unidos, tienen dos sitios maravillosos en la calle Suárez, cerca de la residencia presidencial, tienen un hermoso centro asturiano para practicar así deporte, para reuniones, y tienen el otro en el centro de la capital. Quería contarles eso porque mucha gente desconoce cómo fue que se gestó. Y me tocó, interceder, por decir de alguna manera, y buscar acuerdo, y se logró. Y el acuerdo final llegó cuando las autoridades del gobierno de Asturias, del Principado, llegaron. Ya estaba todo pronto y se logró que se fusionaran. Hoy ya no son más dos, es una sola, pero sigue pensando en el común denominador de la gente de que ya no, de que eran dos. Sí, eran dos, pero hoy son una. Mi relación con Asturias es muy grande. Mi abuela viene de, podemos decir, Candás, o sea que tengo una relación con Asturias, y siempre quise Asturias. Me tocó, sin saberlo, un día conocer a un señor llamado Rafael Doveto, allá por 1999, y después no nos dejamos de ver más, aunque uno esté aquí, el otro allá, siempre, de repente hay tiempo que no conversamos, pero siempre nos vemos y siempre terminamos haciendo cosas. Y venir ahora con un emprendimiento, con una idea, que no voy a adelantar nada porque para eso está el senador, de la parte unir un poco más a Uruguay a través de San José. Uruguay es un país que se divide en 19 departamentos, regiones, como si dijéramos acá comunidades autónomas. El alcalde, o el intendente, que sería alcalde, en realidad viene a ser como un gobernador, para que entienda. Y nuestro partido, en el cual estamos el senador y yo, el Partido Nacional, de esos 19 departamentos, es gobierno en 12. Somos mayoría. Y es un poco lo que estamos haciendo, de venir a incrementar el acercamiento cultural, pero también el comercial. Con las posibilidades que da Uruguay a todo nivel, partiendo desde algo sustancial,
que es la seguridad jurídica que tiene para el que va a invertir, para el que va a desarrollar una negociación o lo que le quiera hacer. Bueno, Uruguay es la capital administrativa del Mercosur, de ahí sale todo para el resto de América. Y de eso venimos a estas reuniones, de eso venimos a conversar, de eso venimos a explicar, venimos a contar, más allá de la parte cultural, que es la que me tocaría a mí, como escritor. Hay mucho para conocer de Uruguay. Uruguay todavía no se conoce mucho de lo que se está haciendo y de lo que se puede hacer. Pero hay un punto neurálgico, que es San José. San José, la patria chica de nuestro senador, es una que les va a contar ahora, fue fundada por asturianos, por familias asturianas, o sea, una parte importante de los fundadores eran 41 familias asturianas que llegaron, iban para otro lado, pero llegaron, recalaron, se quedaron y fundaron San José de Mayo. Eso es lo que les voy a adelantar, pero con mi sangre asturiana, con mi cariño por Asturias, me parecía que teníamos que venir con el senador para empezar a hacer esto. La medida era, la base era la Fundación Custó, por todo lo que hace, por todo lo que viene ejecutando, por esa admiración que yo día a día fui teniendo por esta fundación, de la que terminé siendo patrono también, gracias a la generosidad de todos los compañeros. Pero si hay algo que yo a la distancia siempre valoro, pienso y sueño, es Asturias. Pienso como asturiano, porque creo que lo soy, pienso como una persona que idolatra lo que es Asturias, la asturianía, y creo que se pueden hacer muchísimas cosas. Y bueno, este es el principio de algo que creo que puede ser importantísimo. Empezar a juntar, empezar a unir esfuerzos entre la Fundación, Centro Asturiano empresas o cualquier empresa que esté con idea de llegar a América, que piense que Uruguay y San José son puntos neurálgicos para esas relaciones comerciales y culturales que tenemos que hacer sí o sí. Más allá de lo que esté sucediendo en los países, Uruguay sigue teniendo, gane quien gane, y esto es importante decirlo, no importa el color político, lo que les decía recién, la seguridad jurídica, que no hay, y no es por hablar mal de nadie ni ningún otro país, que no existe en algunos otros países de la región. Pero bueno, Asturias es el comienzo, tenemos posibilidades de hacer cosas, vamos a empezar a hacerlas, siempre tenemos la buena voluntad de hacerlas. No queremos que queden en el tintero cosas que no podamos hacer. Venimos con una agenda muy apretada, pero sí queremos cristalizar cosas de empresas que quieran ir, de empresas que quieran conocer la realidad de Uruguay y las ventajas que ofrece. Asturias, para lo que queremos ahí, Asturias es el principio, y hagamos algo. Ahora es el momento y lo podemos hacer, porque creo que hay una serie de valores en la gente que está emprendiendo esto que van a llevar a buen puerto estas negociaciones. Así que, bienvenido, gracias por estar hoy acá. Muchas gracias, presidente. Saludarlos especialmente a todos. Realmente es motivo de orgullo para mí, de una gran satisfacción, tener la oportunidad de exponer en una entidad que representa a Asturias en la capital de España, que representa los sentimientos, los afectos,
la vinculación con la cultura y con la historia, con los propios afectos personales que todos tenemos quienes reivindicamos el pago donde nacimos o de donde somos, y fundamentalmente cuando conformamos la diáspora. También en Uruguay se da esto que aquí en España es tan característico, tal vez no tanto por ser España un país federal y con mucho más arraigo en las autonomías, pero siempre terminan las capitales siendo una especie de bomba de succión donde nos vamos, quienes somos del interior del país, a buscar mejores horizontes, a procurar formar nuestros estudios. Muchas veces terminamos conformando la familia fuera de donde nacimos. Entonces, generalmente, estos centros, estas casas que representan ese nacionalismo, bien entendido, esa localía, lejos del terruño donde nacimos, nos vinculan muy fuertemente. Por tanto, para mí es un sentido muy importante estar en este viaje en España, que nos va a ocupar Asturias de manera muy personal y particular, pero que aparte vamos a iniciarlo en el centro de Asturias, en Madrid. Agradecerles la presencia. Yo quiero hacer dos referencias. Primero, la relación de Uruguay con España, con el Reino de España. Y después la relación de San José, de San José de Mayo, de donde soy y donde vivo, de donde provengo, y Asturias. En ambas oportunidades, hacerlas en una doble condición, en la vinculación cultural, histórica, afectiva, que trenza los lazos tan fuertes que nos unen, y también en la perspectiva, para mí más importante, que se funda precisamente en lo anterior, que es la del futuro, la visión futura, las posibilidades y las oportunidades que se generan en esa relación. Uruguay y España tienen relaciones bilaterales de larga data. No es posible explicar nuestro origen como nación sin vincularnos a España, en la condición de madre patria. Por tanto, esa relación bilateral tan larga, históricamente se ha mantenido siempre una definición en un perfil de más coincidencias que discrepancias. La agenda internacional también nos ha encontrado contemporáneamente coincidencias mucho más que discrepancias. Tal vez han variado los últimos años en esta relación bilateral los tiempos que hemos vivido en cada país, fundamentalmente en el terreno económico, donde se ha afectado tal vez en la balanza comercial o ha habido variaciones en los acuerdos. Pero para nada conmovido esa línea histórica de relación de España y de Uruguay. España hoy ha logrado un asiento como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 2015-2017, y seguramente eso, vinculado también a la particularidad que vive la Unión Europea y a otros aspectos vinculados al flagelo migratorio en la región, han desviado la atención o la prioridad de la agenda internacional de España para otros temas que lo que puede ser la relación vinculada con Sudamérica, que existe desde siempre. Pero reitero, no ha afectado para nada esa relación histórica. Al contrario, hoy tenemos Uruguay-España y España-Uruguay, una relación que nos permite hablar en términos de la población que prácticamente, voy a hablar de memoria, pero según las cifras del Instituto de Estadística de España en el año 2014, creo que hay 78.000 uruguayos radicados en España y viviendo en España, en todas las partes del territorio español, en distintas comunidades autónomas, en distintas partes de la península y del territorio insular. En las relaciones bilaterales, comerciales, seguramente la condición económica de los últimos años de España afectó la corriente de importación desde España en Uruguay, la corriente exportadora en Uruguay. Ha disminuido, fundamentalmente si analizamos las estadísticas del año 2012, se ha sentido
ese aspecto de manera particular. No obstante, Uruguay sigue exportando a España, fundamentalmente en los productos tradicionales, en la carne refrigerada y en la carne congelada, vacuna, en los cítricos, en el arroz, en la madera, en la miel. Pero España mantiene una condición muy importante para el Uruguay. España es, en términos históricos, el principal, más concretamente, si analizamos el stock de inversión directa extranjera en Uruguay de los últimos 15 años, España es el segundo país que más ha invertido en el Uruguay, directamente, destacándose notoriamente en algunos aspectos, por ejemplo en el sector financiero. Dos bancos españoles connotados hoy son el 25% de la banca privada nacional en el Uruguay. Por ejemplo, las telecomunicaciones. Uno de los tres operadores de celulares del Uruguay es una multinacional española. Por ejemplo, la energía. Y hay un marcado interés en la actualidad por la política de Estado de las energías renovables que Uruguay está impulsando. Por ejemplo, con cinco muy importantes empresas en el área de la construcción de la infraestructura vial y la infraestructura de transporte en todo aspecto, donde Uruguay tiene una política de Estado de muchos años marcada en la materia y a su vez tiene fundamentalmente dos normas concretas y puntuales, que son el Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones de 1994 y el Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal del año 2009, que está orientado a facilitar y a favorecer la inversión y el comercio, a la vez de constituir un aporte significativo para profundizar la relación comercial y las inversiones entre los países. Por tanto, realmente entre Uruguay y España hay, por larga data, y por la situación contemporánea, una vinculación muy importante que creo que nos tiene que significar garantía y solvencia para mirar para adelante con un sentido de prospección, de profundizar, que España y Uruguay trabajen mucho más intensamente. Yo el viernes voy a reunirme con el embajador de Uruguay, que hoy no pudo concurrir por un tema de último momento de agenda imprevisto, y me llamó expresamente para disculpar y trasladar su saludo sobre un trabajo que está pretendiendo hacer la embajada en Uruguay, vinculándose de manera más transversal, complementaria, con no solamente el Estado español en su conjunto, sino también con las 17 comunidades autónomas, saliendo de Madrid hacia el resto de España, vinculando una relación que también le permita al país profundizar con las comunidades autónomas, que muchas de ellas tienen similar o mayor PBI que el propio Uruguay. Por tanto, venimos a remangarnos, como decimos en nuestro país, venimos a trabajar, venimos a aprovechar esta oportunidad de relacionamiento con la convicción y con el sentido de que tenemos un deber histórico y una posibilidad histórica de promover una mejor relación que le dé mejor calidad de vida y mejor perspectiva a nuestros dos países. Y después, San José y Asturias. Ahí permití también invocarlo también, lleno de esperanza para que pueda plasmarse en cosas puntuales y concretas, pero también sin renunciar a un activo importante que es el afectivo, el sentimental, el histórico y cultural, como una especie de ancla que nos da razón de existencia en el tránsito por la vida. La Villa de San José de Mayo fue fundada el 1 de junio de 1783. La fundó el capitán de dragones de Almenza, Eusebio Vidal, en una fundación que dispuso el virrey Juan José de Vértiz y Salcedo, con fecha del 8 de febrero de 1783. 52 familias fundaron la entonces Villa de San José de Mayo, que desde el 12 de julio de 1856, por un proyecto de ley impulsado por el entonces senador José de la Sota,
fue ciudad y es desde entonces la capital del departamento de San José, que hoy tiene 108.000 habitantes. San José de Mayo fue fundada por 52 familias y tenemos el gentilicio, el mote, así se nos denomina popularmente, de Maragatos. E increíblemente, Maragato era una sola persona de esos 52 que fundaron San José. Es decir, proveniente de la Maragatería, zona cercana al obispado de Astorga, otrora poderoso obispado de España. Y el señor se llamaba Benito Pérez, se casó con su señora de apellido Pérez, tuvo una hija mujer que se casó con un señor Pogio de Montevideo y que se fue. Por tanto, ni siquiera creo que seguramente haya rastros específicamente de Maragatos, y no renegamos de nuestra condición de tales, pero sí somos, como me gusta definirnos, Maragatos de sangre Astur, porque de las 52 familias fundadoras, 46 eran asturianas. Y no solamente fueron más del 80% del flujo fundacional de San José de Mayo, sino que también fueron el principal componente de asturianos que desembarcaron en la corriente migratoria española que fue en el último cuarto de siglo, 18, al Uruguay, donde de los 283 españoles que llegaron, la inmensa mayoría de los asturianos se radicaron en San José. Esto tiene una fortísima comprobación histórica. Se han escrito más de un libro sobre este tema que yo estoy hablando. Autores de la talla de Apolant, de Carlos Alberto Larriera Bonavita, que lo hizo en el año 1962 en San José, del historiador Daniel Ramela, que con 90 años vive con una envidiable lucidez y con una memoria realmente increíble, y han escrito todo esto documentándolo de tal forma que existe. De aquellas 52 familias, algunas fueron casadas, desde las que se casaron y conformaron sus hijos ahí, la totalidad de los testimonios de las partidas de nacimiento, de defunción o de casamiento y de las sucesiones consiguientes hasta hoy. Por tanto, hay una promoción, un desarrollo que fue constituyendo a la comunidad de San José de procedencia Astur, de la descendencia Astur, realmente muy importante. Y también cualitativamente, porque si ustedes están en San José se van a topar, como decimos en el interior del país, se van a encontrar con Clara, Rodríguez, Menéndez, Peláez, Fernández, Félix, distintos apellidos que constituyen la esencia de San José, que son de raíz asturiana, o al menos también definen. Si yo agarrara una guía telefónica de cualquier población de Asturias, encuentro prácticamente los mismos apellidos que constituyen las nuestras del otro lado del océano. Entonces, esta fuerte vinculación de Asturias con San José, que como decía Rafael Robeto, se inicia cuando en 1870, unos años antes, se hace el primer operativo, que se llamó Operativo Patagonia, por disposición del rey, y salen del puerto de La Coruña dos barcos a poblar el sur de la Argentina. Gran parte de esas familias no resisten lo inhóspito del frío de esa región austral de Argentina y suben y llegan algunos a San José de Mayo, que confluyen con otro barco que vinieron propiamente en 1783. Y así va naciendo San José, que hoy es, y lo quiero empezar apostando a la historia, a impulsarlo hacia adelante, un departamento, como señalaba Galarino, departamento es sinónimo de comunidad autónoma allá. Lo que son las comunidades autónomas en España, que son 17, allí tenemos 19 departamentos. Es el departamento contiguo a la capital del país y tenemos el orgullo de definirnos, orgullosamente, en algo que le voy a dejar al presidente para que guarde aquí en la sede, está así definido,
una tierra de fertilidad, de trabajo, de puertas abiertas a la inversión, de desarrollo. San José produce el 24% de la leche en Uruguay, es el segundo productor de queso artesanal del país, es el cuarto productor vitivinícola, es el primer productor de papa. Tenemos más de 80 kilómetros de costa contra el Río de la Plata. Estamos lo necesariamente cerca y lo suficientemente lejos de la capital del país como para mantener las cosas que ofrecemos orgullosamente de nuestra legítima autonomía, pero también la necesaria cercanía a un país que tiene concentrado en su capital, macrocefálicamente, pero como problema, la población y las oportunidades de desarrollo. Estamos al lado del puerto, estamos al lado del aeropuerto, estamos a 2 horas de Buenos Aires. Y por tanto, hemos desarrollado una suerte de política de Estado, y lo quiero subrayar, política de Estado, la que se constituye siempre con el aporte de más de una fuerza política y lo que le da sobrevivencia a ciertas cosas, un modelo de desarrollo donde la inversión privada se radica en San José. Tenemos un marco legal que promociona, bajo el sistema de declaración de interés departamental, exenciones tributarias parciales, totales, y hay casos muchos de importantes empresas que también muchas veces se le compra la tierra y se les dona la tierra a cambio de la concreción del proyecto por el cual van a invertir al departamento y al país. Somos de lo que creemos y defendemos que la única forma de generar trabajo a nuestra gente, de generar desarrollo, generar independencia y generar bienestar, es con educación y trabajo. Por tanto, promovemos el trabajo y no hay posibilidad de generar trabajo si no se promueve la inversión. Entonces, de ese departamento de genética asturiana, yo provengo, soy un maragato de sangre astur, y he tomado la decisión, fundamentalmente también, en el buen sentido, estribando y aprovechando la condición de ser senador de la República, de que estos 5 años en nuestra gestión en el Senado de la República podamos reivindicar y fortalecer en todos los ámbitos la relación de Asturias con San José. A eso venimos en esta primera oportunidad, que va a ser reiterada, que también en esta primera oportunidad le hemos trasladado a Rafael la invitación formal para que visiten a nuestro departamento. Yo vengo en el relacionamiento institucional y cultural y político que vamos a hacer en estos días en Asturias, mandatado por el gobierno departamental de San José a ofrecer la posibilidad de hermanamiento institucional entre las ciudades que disponga Asturias y la nuestra, para empezar a trabajar rápidamente promoviendo estos lazos en lo cultural y en lo económico y en lo social y en la inversión y en el trabajo y en el intercambio. De alguna manera van a ser días muy activos porque soy naturalmente optimista e inquieto. Vivo pensando que los sueños se pueden lograr y vamos a intentar poder vincularnos a todas las áreas, absolutamente a todas las áreas de este lado y de aquel lado del océano, en virtud de este basamento histórico y cultural común que tenemos. ¿Qué población tiene San José? San José, 108.000 tiene el departamento, y la capital, que es San José de Mayo, tiene poquito menos de 50.000. Es el departamento del Uruguay que tiene la mayor cantidad, esto es dato del último censo nacional, de población en el medio rural, 20%. ¿La edad media, qué edad media tiene? Edad media. Es la media nacional. El Uruguay tiene un problema que somos una población envejecida. En los últimos tiempos, lo analizaba leyendo estos últimos días, a propósito de este viaje, los datos de la corriente migratoria entre nuestros dos países, y en los últimos años se dio una especie de tímida, pero al fin, operación retorno de uruguayos que estaban en España al país, porque Uruguay vivió 8 años, vivió, no lo vive ya, de extraordinaria bonanza económica a partir del año 2005.
el precio de la soja más de $500, el precio de la leche, el precio de la carne, de los commodities, que es lo que mejor sabemos hacer en el Uruguay, y que producimos muy bien y de manera natural, varían mucho en el mundo, y eso hizo que el Uruguay viviera vivió, lo digo con certeza plena, la mejor situación económica de la posguerra. Entonces, eso animó a que muchos uruguayos retornaran, pero generalmente fue España la que nos cobijó, y tenemos casi todos primos, amigos, vecinos, dispersos en distintas localidades de este gran país. Pero también nosotros somos muy orgullosos de que le abrimos las puertas a muchos españoles hace más de 200 años. Y no solo nos ayudaron a ser un mejor país, sino que fueron protagonistas sin el cual no lo hubiéramos logrado. Entonces, el Uruguay, que está muy orgulloso en su condición de país pequeño, más pequeño en Sudamérica, a veces con aquel complejo del petizo, ¿no?, del más chico de la fila, somos exageradamente orgullosos del fútbol, de nuestra carne, de nuestras costumbres. Pero es cierto que somos sí un país de un sistema político civilizado, de un sistema político que tiene políticas de Estado, que hace dos periodos gobierna la izquierda. Yo no soy de la izquierda, yo soy del Partido Nacional, del Partido de la Oposición, y sin embargo tenemos un concepto de republicanismo en el sentido de privilegiar que le vaya bien al país, que nos permite tener políticas de Estado. Yo este viernes conformé la delegación de 3 legisladores de cada uno de los 4 partidos con representación parlamentaria, que nos reunimos con el presidente de la República en la presidencia, en una reunión muy importante por el tema de seguridad pública, procurando un paquete de iniciativas legales que tengan consenso político. Y la convocó un presidente de la República que tiene mayoría propia en el Congreso. Por tanto, esa mirada larga, que tal vez nos obligó en ser un país chico, que se constituyó entre 2 potencias importantísimas, nos ha permitido siempre estar muy orgullosos de esa cosa. Yo cuento siempre algo que lo dije. Yo fui director de la empresa petrolera de Uruguay, de ANCAP, hasta hace un año. Y en el año 2012 me tocó en Inglaterra, recuerdo otra conferencia en Río de Janeiro, a promover que se vaya a invertir buscando petróleo en el offshore, que se está en eso. Hoy se está perforando el primer pozo de petróleo offshore en la historia del Uruguay. Y convencimos a 4 empresas muy importantes. Convencimos a British Oil, a Total, a algunas de las empresas más importantes, las 2 más importantes fueron esas, que están invirtiendo en Uruguay. Y recuerdo que las giras las hacíamos en algo muy orgullosos, que nos sentimos los uruguayos, el director de la empresa por el gobierno, el director por un partido de la oposición que también integraba las empresas públicas y los centros autónomos, y el director de energía. Y el rol de lo que yo decía como oposición era precisamente a darle certezas a quienes fueran a invertir en Uruguay, que un director de la oposición, es decir, del partido que quiere sacar al gobierno porque entiende que no hace las cosas tan bien como las podríamos hacer nosotros, estaba dando la certeza que las reglas eran claras y no se cambiaban. Que en nuestro barrio otros países no actuaban así, por lo menos, y no lo hicieron con España. En ese sentido, yo vengo con una sana, si me permiten, condición de legítimo orgullo de este pequeño país, que podemos decir claramente que queremos la inversión de España, que creemos en esta relación, que la queremos fomentar, que la queremos promover más, que creemos que es el único camino para los 2 países de futuro, en un, como decía Rafael, en un mundo tan cambiante, avasallantemente cambiante, en un mundo que cada vez es más, más un mismo barrio, y que tiene que encontrarnos trabajando de esta manera. Y la verdad que San José y Asturias están en condiciones de potenciar eso de nuestras respectivas condiciones locales. A nivel cultural, San José tiene una definición en Uruguay también. Somos un departamento donde hay una
gran actividad cultural. Tenemos el mejor teatro del país, después del Solís de Montevideo, un teatro hermoso. Tenemos una catedral espectacular, tenemos museos, tenemos atelier, tenemos grupos de danzas folclóricas que han viajado por todo el mundo representando nuestra cultura. Y a mí siempre me ganó algo de Asturias. Algo de Asturias que realmente me conmovió cuando creo que lo reza el himno, o al menos alguna de las canciones asturianas que he escuchado y que me han ganado los oídos y el alma, que dice que Asturias es España, el resto es tierra conquistada. Eso cuando uno que leyó la historia, nosotros en Facultad de Derecho teníamos en primer año una materia que se llamaba Evolución de las Instituciones Jurídicas, tenía que ver con, desde la perspectiva de lo jurídico, con lo que fue la historia de España, y realmente eso es conmovedor, eso es un legítimo orgullo que lo sentimos realmente muy nuestro, los que venimos de los pagos chicos, los que venimos de los pagos más lejanos, de las capitales de los países. Entonces, este estudio que estoy haciendo, que hace 2 años, quiero ver si lo puedo plasmar en un libro. Ahí voy a aprender y voy a ver si creo que lo puedo llegar a condicionar, porque tenemos una entrañable amistad de un gran amigo, que es Raúl Galanino, sin duda uno de los más grandes escritores del país. A ver si puedo llevar esto que hemos estudiado, que son datos históricos. Nosotros hemos logrado recabar incluso la procedencia de cada una de esas 46 familias, de qué lugar venían en específico de Asturias. Y bueno, tenemos la nómina de algunas de estas familias, de los Barredo, Peláez, Montes, Carvajal, Menéndez, Arias, Boro, Mayada, Fernández Félix, Fernández Porlay, Fernández Figales, Díaz, González, Sellanes, Muñiz, Pereira, García, Martínez, Gallinal, García de la Sierra, Vigil, La Riera, Caballero, familia que algunas tienen que ver con haber generado en su procedencia figuras consulares, no para San José, que por suerte lo fueron, y sin duda para el país. Por ejemplo, don Daniel Fernández Crespo, presidente de la República Oriental del Uruguay en la década del 60, su tatarabuelo Juan Fernández y su tatarabuela Bárbara Sotura, fueron pobladores del reino de Asturias, como dice la partida, a pesar de que se registró el matrimonio en 1799, en San José, fueron juntos desde Asturias. O por ejemplo, distintos menos conocidos o menos renombrados, pero distintas figuras de las artes, de la cultura, del deporte, que tienen sangre asturiana. Yo simplemente quería agradecerle, presidente, le voy a dejar un pequeño reconocimiento de la cálida bienvenida que hoy nos han dado. Simplemente decirle que en este panorama de influencias asturianas en San José, que ha ido conformando la historia, el ADN de mi pueblo, leí algo que quería con esto cerrar, que es algo que cantó Salvador Rueda: verdes montañas de Asturias, valles cual tiernos regazos, solo una vez os he visto y ya no puedo olvidaros. Yo los voy a ver en sí mismo la semana que viene, pero ya por el solo hecho de haber estado aquí, creo que los vi y no los puedo olvidar. Muchas gracias. Gracias, don Carlos, don Raúl, por esas palabras tan cariñosas. Realmente deseamos que su viaje tenga muchísimo éxito. Ojalá que la prensa también asturiana se haga eco de este acto, Rafael. A ver si mañana podemos mandar una notina y tienen a bien recogerla como antesala del viaje que van a hacer a Asturias. Ojalá. Esto hay que apoyarlo porque es fundamental. Esto es un libro que de acá, que se llama Orgulloso de ser de San José. Aquí está todo lo principal de nuestra ciudad, del departamento, lo que hacemos, su economía, su vida social, su vida cultural, su historia y
sus oportunidades que da para la inversión en el departamento. Y aquí esto es una copia que yo mandé a hacer de uno de los monumentos que está en San José. Lo hizo esta copia del mismo escultor que hizo el monumento, que se llama Eber Righetti. Es Paco Espínola, un escritor célebre de San José, que nació el 4 de octubre de 1901 y que murió el 27 de junio de 1973, la noche del golpe de Estado en Uruguay. Paco Espínola fue un célebre escritor. Este es un monumento que está, para cuando vayan a San José, en la plaza principal, en el medio de la plaza, y es bastante reciente. Lo inauguró el expresidente de la República, José Mujica, hace 3 años. Y bueno, conjuntamente con uno de los libros, una de las obras de Paco Espínola, que se llama Sombra sobre la Tierra, aquí está un poco el pueblito mío de San José. Así que para que quede un recuerdo de todo esto, aquí en esta casa. Muchas gracias. La verdad es que es una satisfacción enorme recibir estos presentes de ese país tan hermoso que ya digo que tuve la ocasión de visitar. Concretamente tuve algún encuentro universitario, alguna conferencia en la Universidad Privada de Montevideo, me parece que se llama la Universidad de Montevideo, y otra la Universidad de la República, que es la pública. Un encuentro extraordinario con la anécdota de que el profesor luego me confesó que como les traté de vosotros a los alumnos, eran todos jóvenes, obviamente, me decía, me sentía como si hablases a obispos. Pues yo me llamó la atención porque les hablaba de vosotros y tal, y bueno, pues un poco las peculiaridades de nuestro idioma tan rico y tan plural que sigue ganando gracias a todos los matices como esta tarde hemos podido escuchar. Y desde luego, pues deseamos desde el Centro Asturiano y personalmente el mayor éxito en este viaje para fortalecer esos lazos afectivos, esos lazos culturales y desde luego económicos. Ojalá que en el Principado encuentren pues la acogida que se merece Uruguay y que se merece concretamente San José. Esto es un poco lo que deseamos fundamentalmente, y a ver qué se puede hacer también entre nuestro círculo más cercano del Centro Asturiano de Madrid para de alguna manera pues, promover el éxito de este viaje. De manera que muchas gracias, y yo creo que ahora, pues a reserva de que alguno de los presentes de la mesa o entre el público quiera intervenir, que sería de muy, muy bien acogido, pues si no pasaríamos después a tomar un culín de sida. Yo solamente quería puntualizar que tuve la satisfacción de un viaje extraordinario que hicimos en el año 85, entonces el Centro Asturiano, sino presidente don Cosme Sol, que hoy se va a descanse, teníamos un cuarteto Asturianía que, vamos, era importantísimo. Yo como barítono entonces era de ese cuarteto, no puedo decir que era un mercado. Pero sí, el Principado de Asturias tuvo un interés y viajamos a Argentina, a Uruguay y a Santiago de Chile. Y cuando llegamos a Uruguay, que por cierto me parece que el presidente se llamaba Horacio. Horacio. Entonces Horacio Díaz. Hicimos un concierto en Uruguay, en el Centro Asturiano, con una cantidad de gente, con un gran entusiasmo porque nos estaban esperando. Y claro, como éramos, además de cuarteto, que cantábamos juntos, pero también por separado, aquello fue estupendo. Pero al terminar, que es a lo que voy, al terminar me viene un señor que entonces era presidente de la Casa de Asturias y me dice que a ver si podíamos ir a la Casa de Asturias. Y yo le dije, pues mire usted, pues nosotros encantados. Yo ya sabía por don Cosme que había una enemistad entre los dos. Era un señor, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba entonces el presidente, un señor bajito, muy majo, y me dice que... Sí, Carlos Caso. Carlos Caso. Sí, y entonces yo le dije, mire, no hay ningún problema, solamente que tiene que pedir permiso al Centro Asturiano.
Yo, vamos, como vicepresidente del centro entonces, se quedó mirando y le dijo que sí. Y algo hablaron, porque al poco tiempo me dijeron, ya puede ir a la Casa Asturias. Y fuimos a la Casa de Asturias, que por cierto, en una comida que había, vamos, en un salón enorme, se llenó de gente. Brañas, el gran cantante, en la calle Mercedes, cantó una canción de los pasearinos, de los pasearinos de Asturias, y un señor se levantó y dice, señor, con esa canción hemos dado una vuelta por Asturias. Y me acuerdo que fue el primer contacto de las dos, porque nosotros dijimos que fueran invitados también la Junta Directiva del Centro Asturiano. Fue el primer contacto del año 85, en el mes de mayo. Perdonen mi... No, muchas gracias. No. Después estuvo toda una unión, hubo Casa de Asturias, también estuvo aquí en Colombres haciendo unos homenajes, ¿te acuerdas? Sí. Nos ayudamos cuando vinieron. Claro. Tratamos de que, bueno, acordaros que no acababa nada que no fuera pagos, entonces estaba en el ADN pelearse, o sea que no iba a cambiar yendo a Uruguay. Tardaron un tiempo en arreglar ese pequeño asunto que teníamos. No había romería ni fiesta que no acabase pagos, entonces esto lo transmitimos a los mucho amor, o sea. Pero bueno, luego tomamos. Sí, les tengo que decir que nos acompañaban 60 socios, o sea, en la embajada que habíamos pasado estupendamente. ¿Pero que era 60 guardaespaldas? 60. ¿Guardaespaldas? ¿Guardaespaldas? Pues, si no, pero llevaste 60 de aquí. Sí, fuimos... Pero Cosme se volvió loco y en 60. Era una excursión. ¿Cómo una excursión? De 50. Era una invasión. Sí. De o sea, pero, estuvimos sí. En, primeramente en Buenos Aires y luego en Chile. No está más. No. Todavía es muy temprano, pero va a llegar el momento en que vamos a contar, al menos de mi parte, cómo fueron las negociaciones para esa fusión. Tienes que escribir eso. Sí. Sobre todo para que sirva de ejemplo aquí. Claro, pero todavía es muy pronto para contarlo. Cuando se, ya no están los protagonistas. Están los archivos del Pentágono, ¿no? Sí. Están clasificados. Bueno, pues muchísimas gracias. Esa invitación a la sigla es fundamental. Andrés, me quería hacer, por favor, un pequeño comentario al respecto del gentilicio de San José de Mayo. Creo que no le falta una razón de ser. El que solo sea un maragato que había entre todas aquellas familias, porque es que no en balde Asturias Augusta fue la capital de Asturias durante siglos. O sea, Astorga, lo que es Astorga, que es la maragatería, luego. Entonces, en aquellos momentos, eran asturianos. Usted sabe que yo en el año 2012, vine con mi señora de vacaciones, hermano. Bajamos, yo estaba, como estaba Rafael, yo estaba por trabajo en Inglaterra, ella se vino de Uruguay, nos encontramos en Barajas, dormimos ahí un hotelito en la vuelta, alquilé un auto, fui a Andorra, entonces, quería ir a la Virgen de Lourdes, entré por el Beán francés e hicimos todo lo que es el Euskadi, el País Vasco Español, la Condesa Cantábrica, fueron conocidos por supuesto Oviedo, Burgos, tuvimos 20 días muy lindos, también Madrid. Y me acuerdo que llamé al embajador del Uruguay de ese entonces y le pedí si podía ser posible, en el marco de esos días, que me recibiera la alcaldesa o el alcalde de Ciudad Astorga. Y fui una señora del PSOE, recientemente electa, muy amablemente me atendió. Y para mí fue conmovedor porque todo lo que vi en Astorga era, por ejemplo, hotel Los Maragatos, fonda Las Maragatas, panadería Los Maragatos, era todo Los Maragatos, que es el monte, ¿no? El cocido Maragato, que es difícil de terminar, aún para mí, ¿no? pero recuerdo que... Le voy a contar algo. En el año 1961 se hace un acuerdo entre el gobierno de San José de Mayo y de Astorga, por el cual una calle principal de San José de Mayo se llamaba, porque se le cambió el nombre, Ciudad de Astorga. Y una calle principal que la fui a ver, que fue la alcaldesa, que es principal en el sentido de que muere en la plaza del ayuntamiento,
se llama 27 de San José de Mayo. Y bueno, en el 91, cuando va el príncipe de Asturias a San José, se le cambia y se le pone a un barrio muy grande de la ciudad, Principado de Asturias, y bueno, y ahí de alguna manera se hace ese revisionismo histórico, que claro, si vamos a la historia propiamente, involucraba también a Astorga, ¿no? Pero también cuando fuimos a la procedencia directa de aquellas familias fundadoras, en realidad de Astorga había una, este señor Benito Pérez, todo el resto era... Sí, ahí, bueno, acá están todos, sí, de varios pueblos distintos, de lo que hoy es Asturias. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Hay que publicar, porque es escrito... Sí, Raúl me dejó un poco tan buena idea de que estamos...